La sexta edición del certamen Café Corto, que este año se enmarca en la programación de la primera semana del cine de Coín, se celebró anoche en la Plaza Bermúdez de la Rubia con un nutrido público y una amplia participación. La organización y el jurado encargado de seleccionar los tres mejores trabajos presentados destacaron la calidad de los mismos y el acierto de la convocatoria. La calidad es bastante sorprendente, ha habido cortos muy buenos. De hecho, tenemos aquí todavía que estamos medio deliberando a ver qué decidimos, pero hay muy buen nivel. Lástima que no haya cortos Coín, ¿no? También me echo yo a mí un poco, aunque bueno, cada uno tiene sus cosas y tal, pero la verdad que me motiva cada vez que veo algún certamen de esto a tratar de hacer algo, ¿no? Con mayor o menor calidad, pero ha habido bastante buen nivel. Hay cosas chulísimas. Ahí, bueno, no quiero ahora mismo decantar títulos, porque hay algunos que obviamente son muy destacados y como todavía estamos a punto de que el jurado diga, digo, a ver si digo algún título y va a parecer que es que sé yo por dónde van los tiros. Y no sé qué es lo que está deliberando el jurado. Pero hay cortometrajes con su nominación a los Goya, hay cortometrajes que han nacido de creadores malagueños, hay cortos que han venido del extranjero y que están muy, muy, muy bien la calidad. Es cierto que ahora con las cámaras DSLR, la edición que tan mejorada que hay una democratización ya en lo que es la calidad, ya no es estos saltos del vídeo y tal, pero ahora tiene una fotografía de cine. Tenemos actores en Málaga que he visto en algunos de los cortometrajes como Carmen Vaquero o Juan Malara, o la nominada al Goya Mercedes León. El corto Nueve Pasos, que ha tenido también su candidatura, su nominación a los Goya. El certamen de cortos ha contado en esta ocasión con un nutrido público que pudo ver la proyección de los trabajos en varias pantallas al aire libre, disfrutando de la creatividad de los amantes del cine. Súper positivo, la verdad que es el primer año que lo hacemos en la plaza y la acogida ha sido tremenda y la calidad espectacular. Lo decían los compañeros anteriores que son las 12 de la noche y la gente ha estado aquí a pie del cañón, ¿no? Y además es jueves, que normalmente esto siempre lo hemos hecho un sábado, se ha hecho el jueves por mogollón de motivos y han fallado un montón de cosas, pero bueno, al final todo bien y yo creo que todo el mundo muy satisfecho. Y decías tú que la calidad es importante, ¿no? Unos cortos buenos, ¿no? Bueno, la verdad que este año la calidad es que no hay ninguno que yo pueda decir, pues este está más flojillo, ni este año ha sido la calidad brutal por parte de todos los cortos y por parte del público que se ha comportado, que ha estado callado, que han estado pendientes, o sea, este año, para mí, excepto todos los fallos técnicos que ha habido, chapó. La asistencia ha sido espectacular, porque ver esta, como decimos en Málaga, la tribuna de los pobres, tener esta escalera llena como si fuera un anfiteatro lleno de gente que ha estado emocionándose, disfrutando y riendo, aplaudiendo y sobresaltándose cuando el género lo pedía, pues es una alegría tener esta convocatoria del certamen de corto, que Jacobo se curra el tío también, y que ya es tradición. Son 6 ediciones ya y nosotros no queríamos hacer un certamen aparte, queríamos que este certamen, con toda la solera que tiene, formara parte y nos enriqueciera y nos engrandeciera. Y aquí está la prueba, que ha tenido un poder de convocatoria espectacular.